¡Ey! ¡Vente! Decir, no sé si se fijaron anoche en el camión que me subí allí en Adolfo Jor, el 619, que llevaba un Cristo y que llevaba colores como morado y rosa. Pues ahora en la mañana hemos estado viendo mucho azul y mucho morado y rosa, ¿no? Como la fachada de aquí, este, del cuartito donde vamos a llegar, ¿no? Y es que la mayoría de estos lambehuevos del cartel La Plaza, pues cuando les dan la convocatoria, vístanse de tal color, lo hacen y nada más les dicen váyanse a tal colonia para que hagan bola ahí, ¿no? Y a los más sofisticados, pues con sus redes sociales, como ahora, antes eran bueno, la verdad es que tienen operando desde hace muchos años. Antes de que no hubiera celulares ni nada, pues nomás yo creo que sabían que iba a pasar por ahí y ahí se quedaban todo el día. Ahora ya nada más es un momento mientras pasa, ¿no? Subjetivo. Entonces, ahorita no lo pude grabar al chofer de la ruta 645. Sí lo grabé cuando me subí, pero no lo grabé cuando me bajé en Adolfo Jor. Y es que antes de que me bajara, me apagó el timbre del timbre, silenció el timbre. Pero hasta el momento de que me estaba bajando, me apachurró. Cuando yo iba bajando, me apachurró con la puerta. Póngale, la puerta no tenía mucha presión. Pero Tomás, es una falta de educación. Y ahí lo hace ser como un huevo del cartel La Plaza, ¿no? Y es que con el que venía platicando adelante, que posteriormente se subió, le haber dicho, está este güey también, lo estamos siguiendo y luego lo arremeten contra ti. Lo tenemos grabado cuando subí, pero me pasó cuando me bajé, ¿no? Hasta el mejor cazador se le va la liebre. ¡Ay, negro! ¿Cómo has cambiado, negro?